Hablamos a continuación sobre las enfermedades no transmisibles, esas que impactan la calidad de vida de millones de personas y que generan altos costos para los sistemas de salud. En la actualidad, las enfermedades no transmisibles constituyen la principal causa de muerte, discapacidad y enfermedad crónica en Latinoamérica. Solamente en nuestro país, en República Dominicana, el 72% de las muertes corresponden a enfermedades no transmisibles, léase enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer, afecciones respiratorias crónicas y la diabetes. ¿Qué hábitos se deben seguir para prevenirlas o atenuarlas y en algunos casos hasta revertirlas? Vamos a hablar del tema junto a Javier Marín, quien es director Senior Healthcare Américas de Llorente y Cuenca, quien tiene más de 20 años de experiencia en empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de ciencias de la vida, así como vamos a conversar con él también sobre el informe Hábitos que cuestan la vida, la epidemia de las enfermedades no transmisibles. Qué gusto recibirte, Javier, en Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias. Y sí, pues esto no tiene nombre. La Organización Mundial de la Salud llama a esto una epidemia porque de pronto vemos que sigue creciendo, causa 41 millones de muertes a nivel mundial cada año. Una locura, wow. Y no, una locura. Y en Latinoamérica se mueren casi 6 millones, 5.5 millones de personas. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que hay cuatro factores modificables que si le pudiéramos atención, quitáramos el 30% de las muertes. Tan solo en República Dominicana para el 2030 se podrían evitar más de 10 mil muertes si pusiéramos atención en los factores no modificables, pero es lo que más cuesta trabajo. Elaboramos este informe con base en una revisión que hicimos de qué es lo que está impactando a los sistemas de salud y a la salud de las personas en Latinoamérica. Y entrevistamos a 38 expertos médicos, representantes de empresas farmacéuticas, de grupos de pacientes, representantes clínicos, de gremios también de industria. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la idea de que tenemos que trabajar juntos, como dice la Organización Mundial de la Salud, para de una vez detener esta epidemia que nos está afectando fuertísimo. Las enfermedades cardiovasculares, como bien lo mencionaste, la diabetes, los cánceres, las enfermedades respiratorias agudas, son cuatro las enfermedades que están causando este número de muertes, pero también son cuatro aquellos elementos o esos factores modificables en los que podemos incidir. Uno, el consumo nocivo de alcohol, la vida sedentaria, el consumo de tabaco y una dieta no saludable. Cuando decimos dieta, regularmente tendemos a pensar en morirnos de hambre. Una dieta es comer bien, simplemente es comer. Así es. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Nosotros lo hicimos con la perspectiva de la comunicación. Es cómo nosotros, desde la comunicación, podemos ayudar a los sistemas de salud, podemos ayudar a los médicos y podemos ayudar a las personas a detener esta epidemia y prevenir las muertes por este tipo de enfermedades. Esa fue la razón con la que hicimos este informe y que estamos hoy compartiendo contigo y con todo tu auditorio. Esas enfermedades, como bien mencionas, Javier, ¿son prevenibles, son evitables o indefectiblemente en algún momento de nuestra vida nos tocará algunas? Hay factores que pueden ayudar a disminuir el impacto o en algunos casos a prevenir estas enfermedades, como los cuatro que te mencioné. De los más importantes, una dieta saludable y evitar el sedentarismo. Era hacer ejercicio 30 minutos. También es algo que puede contribuir sobre todo en temas obesidad, diabetes, hipertensión. En algunos tipos de cánceres asociados al consumo de tabaco y al consumo del alcohol, también hay que reducir el consumo. Y también enfermedades relacionadas con problemas respiratorios.
problemas respiratorios crónicos. Estas cuatro que nos causan el mayor número de muertes y que cuando llega el paciente al hospital, a veces ni siquiera la terapia puede hacer mucho por ellos, porque ya llegan con bastante avanzada la enfermedad y cuesta mucho a un sistema de salud atenderlo. Entonces, fíjate, la perspectiva que tenemos nosotros es, ¿qué podemos hacer desde la comunicación? Encontramos en este análisis que hicimos en 7 países de Latinoamérica que sí existen las políticas, en algunos existen programas muy específicos, en algunos otros existen hasta posiciones en los ministerios de salud destinados a atender estas enfermedades. El problema es que tenemos primero un sistema curativo y no un sistema preventivo. Para eso empezar. Es así. Ahí inicia el problema, porque estamos acostumbrados a curar. Oigan, no, hay que prevenir. Pero para prevenir se necesita también que el individuo esté empoderado y se necesita también que colaboremos todos, porque las empresas privadas se quedan afuera cuando pueden colaborar de una manera mucho más efectiva. Fíjate que en los 7 países que investigamos, el único país que incorpora al sector privado es República Dominicana, cosa que nos puso súper feliz cuando lo vimos, porque en la reunión de octubre de la Organización Mundial de la Salud estuvo el sector privado dando ejemplos de cómo podría contribuir, colaborar para detener esta epidemia. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer para evitar estas enfermedades, para hacer una estadística más? Es tan difícil, es esa la parte más complicada. Desaprender para aprender. Exacto, exacto. Mira, has dado en el clavo. ¿Qué pasa? La inercia nos lleva a hacer lo mismo siempre. No rompemos los esquemas que venimos heredando de nuestros padres. Si nuestros padres comían o tenían ciertos alimentos, tendemos a comer lo mismo sin ni siquiera cuestionarnos el impacto que tiene en nuestro cuerpo. Cada cuerpo funciona de manera diferente. No, nadie te puede decir, oye, tienes que dejar los carbohidratos, tienes que dejar completamente las grasas, tienes que tomar 2 litros de agua. No, el tema aquí es primero que tenemos que acostumbrarnos a ir al médico. El médico es el responsable de determinar cómo puedes modificar tu vida para modificar el impacto que las enfermedades puedes tener. ¿Qué puedes hacer como individuo? Primero, tomar acción, tomar control de tu cuerpo, evitar el sedentarismo, es decir, hacer ejercicio, comer una dieta que incluya proteínas y vegetales a ciertas horas. Algunos me dirán, oye, Javier, para una persona que trabaja, para un obrero, es completamente difícil. No, no es difícil. Lo difícil es cambiar la inercia, como tú dices, es desaprender lo que hemos hecho siempre. Ahora, hay una responsabilidad muy grande de los gobiernos. Te voy a explicar por qué. En comunicación, una de las grandes tendencias es la bidireccionalidad. Es decir, si queremos influir en los individuos para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y actuar, tenemos que comunicarnos de la mejor manera. Las herramientas de comunicación han avanzado mucho, las redes sociales. Si tú solo recibes un mensaje por la radio que dice, la obesidad es peligrosa, chécate, ve a tu médico, consulta, no pierdas tiempo. Te dan como 10 mensajes en uno. Cuando uno lo escucha en radio, uno dice, ¿pero qué tengo que hacer entonces? No tengo tiempo de ir al médico. ¿Qué como? ¿Qué no como? Es decir, deja de consumir sal, que es malo. No consumas, el humo del tabaco provoca cáncer. Pues sí, ya lo sé, pero ya tengo la adicción. Entonces, hay que utilizar herramientas de comunicación mucho más adecuadas que usen la bidireccionalidad. ¿Dónde están aquellas personas que están acostumbradas a leer, a escuchar? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo podemos hacer una conexión y lograr una conversión para que podamos modificar nuestros hábitos? Ese es justo el interés que tiene este informe. Es compartir con gobiernos, con sociedades médicas, con profesionales de la salud y con todos cómo es que podemos cambiar y tratar de implementar campañas mucho más efectivas que involucren al sector privado y también políticas públicas. Políticas públicas que sean incluyentes. Es decir, no voy a decir
yo solito como gobierno, ¿cómo voy a tratar la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares? Es cómo vinculo a aquellos expertos en comunicación, expertos médicos, compañías privadas, todos cooperan y de esa manera podríamos alcanzar los objetivos que busca la Organización Mundial de la Salud para el 2030, que es reducir drásticamente el impacto que tienen estas enfermedades, sobre todo la muerte prematura.